Y sí, amigos, llegó el día. Volvimos a la Costa Verde. Hoy vamos a hablar de lo que es el regreso de las motos a la Costa Verde y las regulaciones que se han dado, lo que implica que volvamos a la Costa Verde. Y bueno, comenzando. Esto ocurrió el 8 de julio. Hoy creo que han pasado ya 2 días desde que pasó esto. Entonces, a día de hoy, las motos podemos ir por la Costa Verde, pero solo por el carril derecho, que es este que está marcado o delineado con azul, y a no más de 60 kilómetros por hora en las zonas que son hasta 60 kilómetros por hora, y a no más de 40 kilómetros por hora en las zonas que son de 40 kilómetros por hora. Podemos utilizar el carril del centro para rebasar y podemos utilizar el carril izquierdo para dar vueltas en U en las zonas donde se puede dar vuelta en U, que hay zonas bien específicas para ello. En la zona de la Costa Verde del Callao podemos ir por cualquiera de los carriles, aunque legalmente las motos deben ir por el carril derecho. Miro el tablero porque es que no quiero pasarme. Hay que cumplir las reglas. Y en la zona del Callao no es solo hasta 60, sino hasta 80 kilómetros por hora. Entonces, en la zona de Lima Metropolitana, pues sí tenemos que cumplir esto de ir solo por la derecha en todo momento y a no más de 60 kilómetros por hora en la zona de 60 y a no más de 40 en la zona de 40 kilómetros por hora. Esto es un plan piloto que ha hecho la Municipalidad de Lima hasta diciembre de este año, del 2024, para ver cómo nos comportamos los moteros, supongo, y ya luego verán si cambian las cosas, si se dejan las motos o no. Bueno, ya aquí podemos aumentar a 60. Y hablando de los 60 kilómetros por hora, a mi parecer, esto, por ser una vía rápida donde los autos van a más de 60 kilómetros por hora, ir a 60 kilómetros por hora lo veo incluso hasta peligroso y un poco negligente. Es una velocidad, diría yo, muy baja para esta vía, porque a veces incluso tenemos que cambiarnos de carril para dar vuelta en U o lo que fuere. Y si los carros van a mucho más de 60, tú no vas a tener oportunidad en el absoluto de cambiarte. Entonces tienes que aumentar la velocidad para poder pasarte. Y eso va a ser todo un dilema, diría yo. O sea, 60 kilómetros por hora nada más. Por ejemplo, aquí yo tengo que cambiarme a la izquierda y este auto va a más de 60. Yo tengo que sí o sí aumentar la velocidad, porque si no me lleva. Ahí aumenté un poquito a más de 60, pero es que es necesario en ocasiones ir a más de 60 por seguridad. Me parece, para esta vía, 60 kilómetros por hora, muy muy poca velocidad. El límite debería ser hasta 80, diría yo, tanto para autos como para motos, porque es que eso, los autos si van a más de 60 y no hay nadie que los controle, solo las motos. Entonces eso va a estar en veremos. Igual he visto varias motos que hagan mucho más de 60. Ah, una cosa, hablando de esas motos que van a más de 60, hay varias zonas durante la Costa Verde, no sé específicamente dónde, pero sí sé que hay varias zonas donde hay cámaras para tomar fotopapeleta. Incluso ahora estas cámaras pueden tomar fotopapeleta por la parte de atrás, o sea que las motos no nos salvamos, porque generalmente toman fotopapeleta delante a los autos que tienen la placa delante y atrás, y a las motos no, porque tenemos solo placa detrás. Pero ahora estas cámaras toman fotopapeleta atrás también, no sé cómo funcionarán, y la multa creo que está en algo de 900 soles por
exceder el límite de velocidad. Entonces, a tener en consideración eso, gente, porque bueno, es una platita. Pero nada, volvimos a la Costa Verde. Estas son las reglas que se están manejando, las condiciones para que las motos puedan volver. Y hay que cumplirlas, no queda de otro. Por lo menos podemos volver a la Costa Verde, que con eso, evadimos un montón de tráfico. O sea, ir por la Costa Verde ayuda un montonazo. Entonces, amigos, ese era el video de hoy. Espero que les sirva de ayuda para los que no sabían. Y nada, este domingo nos vemos en un nuevo video de mis aventuras viajeras en moto por todo el Perú. Hasta luego.